Sí, muy linda. ¿Ah? Ellas son tres, nosotros somos tres. Y por si acaso, Lucho, les he dicho que eres un importante ejecutivo y la del medio ya te echó el ojo ya. ¿Qué esperamos, Luchito? ¿Vamos a aplicar? Ya, vamos. Sí. ¿Qué pasa, mano? Lo siento, muchachos. No puedo. Ya, pues, Lucho, no te puedes poner así. Lo siento, muchachos, pero amo a mi mujer. ¿Qué puedo hacer? Puedes poner tu mejor cara para no espantar a las flacas. Pero es que ustedes no me entienden porque no son casados. Mi mujer es mi mujer, la madre de mis hijos, y se merece todo el respeto. ¿Y por qué no respetaste a la Charo? Bueno, eso era distinto. En ese tiempo era joven e inmaduro. Y ahora eres viejo y cojinoa. Pero es que si coqueteo con las ejecutivas, sería un mal esposo y un mal ejemplo para mis hijos. Escúchame, Lucho. Y con la tragodera y la orinola no te importaba nada de eso. Ah. Fueron tiempos de debilidad. Pero, no, tienes que hacerte el fuerte, hermano, ¿eh? Escúchame. Esas ejecutivas están como quieren y quieren con nosotros. Vamos, están mirando. Ya, pues, Lucho, no puedes arrugar ahora. Sí. Las flacas han mordido el anzuelo. Sí, tienes que seguir con tu vida, hermano. Olvídate de Reina. ¿Qué? No puedo hacerle eso a mi familia. Haz un esfuerzo, sí puedes, hermano. Ya, vayan ustedes nomás, vayan. No, dependemos de ti para que sea un éxito. Depende de mí. Claro, tú eres el ejecutivo. Yo no soy un ejecutivo. ¿Eres asistente de gerencia, sí o no? Sí. Ya, pues, eres un ejecutivo. Hablas como ejecutivo. Más o menos. Entonces haz más o menos lo que haría Miguel Acho. Ah, no, yo no soy el padrino. Pero ella no lo sabe. Tranquilo, Buenas, señoritas ejecutivas. Permítanme presentarme, yo soy Tito Lara, subasistente de la gerencia general de la constructora de las casas. Mucho gusto. Bueno, yo soy el asistente general de la gerencia general de la constructora de las casas, Pepe González. Encantado de conocerlas. Y yo soy Miguel Ignacio de las Casas, gerente general de la constructora de las casas. El gustito es todo suyo. Mucho gusto, señor de las casas. Por favor, no me llames así. Me hace sentir un viejito. ¡Ah! Puedes llamarme Nachito. Mucho gusto, Nachito. Yo soy Melissa. Ella es mi hermana Mónica. Y ella es mi prima Magali. Tiene un asistente muy atractivo. Y el subasistente no está nada mal. Y estamos solteros, ¿eh? Y sin compromiso. Sí. Lástima que yo no pueda decir lo mismo. ¿Y eres casado? Se está divorciando. Sí, su mujer lo engañó, dijo que estaba embarazada, pero no. Sí, jugó con su ilusión, lo rompió el pomo. No, olvídalo, Nachito. Sí, no vale la pena sufrir por alguien así. Disfruta de la vida. Tienes razón, hay que disfrutar de la vida. ¡Ja! ¿Nos tomamos un champán? Perfecto. ¡Mosaico! Una jarra de champán bien al Polanco. El champán no se sirve en jarra, señor. Nos lo vamos a tomar helado, compadre. ¿Quién está pagando acá? ¿Ah? Perfecto. ¿Tienen su champán en jarra? En jarra lo tendrán. Así es, hermano. Dale. Dale. ¿Cómo? Reina Pachas. Lucho González. Ya. Agarra. Ok, entonces. Espíritu dominante. Tú que dominas a todos los corazones. Domina el corazón de Lucho González. ¡Préndelo, pues, hija! El espíritu dominante con tu divino poder que Dios te ha dado. Ablanda en cuerpo y alma. No, con este conjuro tu papá va a regresar, no va a pedir disculpas de rodillas, vas a ver tú. Ahí está. Que no pueda mirar a nadie más que a mí. Que su amor, que su cariño sea solo para mí. Uf, con esto vas a ver cómo vuelve tú. ¿Ya? ¿Lo has aprendido? Muy bien. Mamá. Miel, miel. ¿Qué? Déjame que estoy haciendo mi conjuro. Echa el miel.
Creo que tu amarre no está dando resultado. ¿Por qué? Mi papá ya está rehaciendo su vida. ¿Franco? Yo también. ¿En serio? No, entonces ya no tomemos más. Ya no, ya no. No tomemos más. ¿Sí? Nos encanta perder la cordura. Oh. Nos encanta. Sí, no, no se hace una fiesta, Penachito. Claro, Penachito deja que la chica se divierta. Sí, sí, sí. ¡Miren un pingüino! Lamento ser aguafiestas, pero el partido oficial ha cagado. Procedan a cancelar la cuenta. Dale el ataque, después la pago. Sí, tranquilo, circula nomás. Ay, salió. 6.000 soles. Gracias por todo, chicos. Sí, realmente lo hemos pasado de maravilla. Muy bien, gracias a ustedes. Esperemos que se repita, ¿no? Nosotras también. Mami, un ratito, no, discúlpate. Tenemos que ir a Ñoa a ver las válvulas. Sí, sí, te acompaño. Sí. Nachito, ¿no vienes también? No, no, vaya nomás. Oye, ¿estás seguro, Nachito? Porque el camino hasta la oficina es largo, ¿eh? Sí, es largo y costoso. No voy a hacer que después te tengan ganas de hacer pis. Ah, sí, 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 como dice el dicho. Más vale prevenir que pagar. Digo, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Sí, sí. Vamos, ya venimos, chicas. Disculpe, señorita, pero ya debo cerrar caja. Ah, sí, no te preocupes. Están en el baño un ratito, ahorita llegan y van a pagarlo todo, todo, todito. Ok, se formó la rumba, porque al fondo hay sitio. ¡Ajá! Nos salvamos. No sabía que el chapán fuera tan carioca. Ya sabemos lo que se siente vacilarse como ejecutivos. Sí, sí. Bueno, debo confesar que la pasé muy bien haciéndome pasar por el señor de las casas. ¿Ah? Por otro lado, no le vayan a contar a Reinita que estuvimos con esas mujeres, por favor. No te preocupes, Luchito, no vamos a decir nada. Por ¿qué favor, tiene? Hermano. Oye, ¿cómo han hecho las chicas para pagar las tacos, ¿eh? Seguro con tarjeta de crédito. Macho, Quebranta. No sé. Wow, no conoces qué pico. Muchachos, traigo gratis para todos. Yo les dije que no quería nada con esas señoritas. Hermano, escúchame. Puede que seas un saco largo sin remedio, pero por favor, no perdones a Reina tan fácilmente. Ella no se lo merece. Desgraciada, un tramposo. Reina, déjame que te explique. ¿Qué me vas a decir? ¿Ah? ¿Que es producto de mi imaginación? No, pero no pasó nada con esas chicas. Ay, ya, ya. ¿Qué dedo me chupó? Es la verdad. Ah, no te creo nada. Yo tampoco. En la foto se ve que hay mucha confianza entre ustedes, papá. Las confianzudas son ellas. Además, tomarme una foto con unas ejecutivas no se compara en nada con lo que tú me hiciste. Fue una mentira horrible. Y no te lo voy a perdonar. ¿Aló, señor de las casas? Ah, qué sorpresa. ¿Cómo le está yendo en su viaje? No estoy en la oficina. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere que haga por usted? ¿Cómo? ¡Claro que acepto! ¡Gracias, padrino! ¿Qué pasó? ¿Tú qué tienes esa cara? Adivina quién es el nuevo gerente general provisional de la constructora de las casas. No me digas que... ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Felicitaciones! ¡Soy la esposa de un gerente general! No, Reina. Eres casi la exesposa de un gerente.
tampoco la voy a perdonar tan fácilmente. Me gusta esto de ser el ofendido.